figura muy importante en el sistema de tribunales, toda vez que, por decirlo de alguna manera, trae el criterio popular ahí al estrado, por decirlo así, cuando se va a hacer un juicio de determinada característica. Tal es así que si no está el juez lego, no se puede llevar a cabo el juicio. Llevo 10 años de experiencia, una labor muy bonita, muy instructiva, educativa. Ahí aprendemos cómo ayudar a las personas. Se les explica que la justicia no se debe tomar de las manos, ya que tenemos un tribunal, tenemos jueces, tenemos fiscales. Nosotros tenemos que observar, oír a todos los compañeros que están en el tribunal, en la sala en ese momento, como a fiscalía, los abogados, los testigos, el denunciante y el acusado. Después de oír todo eso, antes de eso, tenemos que estudiar el expediente para cuando llegamos a la oficina de los jueces, entonces poder deliberar una sanción justa. Tenemos igualdad con el juez profesional, se nos escucha, pero tenemos que estudiar. Nosotros siempre estudiamos, desde el día antes estudiamos todos los expedientes y nos tienen en cuenta para la sanción que se vaya a hacer y todo. Los jueces profesionales, cuando no entendemos, nos explican por qué, porque ellos tienen la práctica. Ahora todos con el nuevo código, estudiándolo, porque son nuevas formas en todos los sentidos, con más contenido, hay que saber. He participado en juicios civil, laboral, penal. Cuando empecé en los juicios laborales nada más. Después, por la déficit de jueces que había, empezamos a trabajar en todas las sesiones. Y me gustan mucho todas. Los jueces son mi familia, las secretarias, me encanta estar en el tribunal. Todos los meses casi trabajo en los tribunales. El tema este con los menores y eso es un tema que es muy sensible. Y ese tema, eso siempre, siempre te marca. Aquí se sabe a la hora que entras, a la que sales, no sabes. Y la familia también es muy fundamental que te ayude, porque llegamos muchas veces medianoche, de madrugada a las casas. Y la familia nos comprende, nos entiende por qué nuestros hijos, porque sí, es un tiempo que tú le dedicas aquí y que estás fuera de tu casa. Pero yo me siento muy honrada y muy comprometida con este tribunal provincial. Thank you.